Elaborar un programa, una caja de risa, recopilando diferentes actuaciones en Televisión Española de Antonio Ozores, ha sido una gozada. Desde el realizador al mensajero que ha transportado las cintas, pasando por el editor, el productor, etcétera, 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 todos nos lo hemos pasado estupendamente. Antonio Ozores es único. Y no le doy un beso en la frente porque no lo tengo a mano, pero se lo merece por ingenioso y divertido. Que ustedes lo disfruten como lo hemos hecho nosotros. Les dejo con Antonio Ozores. ¿Y no será otro el motivo que obliga al rey a venir? No sé, Marqués, qué decir. Aquí no hay otro atractivo. ¡Ailo! ¡Cielos, Ailo! ¿Y eso? Yo no soy ningún licurgo. Más ni aquí, Froilán, ni en Burgo, me la da nadie con queso. No hay que mular a la ardilla para saber, ¡vive Dios!, ¿cómo es el rey? De Castilla. ¿Sabéis vos? Mejor que vos, que en mi infancia allá en Sagley y en Pozal y hasta en Bordallo hemos corrido el caballo juntamente yo y el rey. Más de 100 noches de oculto. Él portando un anafil y yo llevando el candil, hemos escurrido el bulto en busca de galanteos con damas de baja estofa y hasta con la vil gallofa. Hubo lances y escarceos. Él es Froilán muy osado, al par que afable y cortés. Si sabré yo cómo es, después de haberle alumbrado. ¿Y opináis vos? Claro está. ¿Que aquí viene? Es muy creíble. ¿Alguna mujer? Quizá. ¿Algún amor? Es posible. Entonces vos suponéis que viene por la... Manfredo, en la llaga vuestro dedo con gran tino puesto habéis. El privado se casó con la manso de Jarama, y tanto gustó la dama al propio rey, que exclamó al conocella: ¡Por Cristo, que en mi vida logré ver una tan linda mujer como la que ahora he visto! A su conquista me lanzo, que esta manso es un tesoro. Y sabiendo que el de toro, al par que toro, era manso, rápido como un cohete puso cerco a la señora, y al cabo de media hora era ya de Alfonso VII. Y pues que ahora la bella mora en aqueste vergel, viene el rey, no a verle a él, el rey viene a verla a ella. Cielos, ¿acaso es la joya regalada por mí a don Mendo o la otra que en Burgos dejé empeñada en el mesón de paredes? Vive el cielo que me agrada lo que me contáis del bardo que hizo empresa tan osada. ¿Podréis, Froilán, describille? Puedo. Él es don Mendo, sin duda. Voy a poner una pica en Flandes. Pero, ¿y ustedes qué tienen que ver con el flamenco? Los tercios de Flandes. ¿Flamencos? Los flamencos somos tercios de Flandes, somos los flamencos. Luego están otro tipo de flamencos, que son los flamencos que tienen... es una especie de pollo gordo, que tiene una pata así muy tiesa y la otra como metida en el bolsillo. Y luego está el Flandes de huevo, que es, bueno, Holanda, de verdad. Holanda es algo maravilloso, lo de Holanda. Tiene Holanda... ¿Qué pedazos de quesos tiene Holanda? ¿Qué quesos más magníficos? Unos quesos, de verdad, son magníficos. No huelen tan mal como los pies de mis amigos. Estos, pero vamos, son unos quesos. Y luego tienen un queso que es muy bueno allí, que es el queso este, el queso mentiroso, ¿qué se llama? ¿Queso mentiroso? Que es el queso de bola. Luego tiene una leyenda emotiva, por demás, que es la leyenda holandesa célebre de la cigarra y la hormiga. Se lo voy a contar en dos patadas. Estaba la cigarra. Es muy emocionante, ¿no? Estaba la cigarra en Miami, cantando en el mes de agosto, haciendo un disco con Julito. Y entonces la hormiguita, la pobrecita, pues estaba en un supermercado, la pobrecita, y comprando cositas muy económicas y muy baratas, la cosa pagando su IVA, claro, porque la gente le conviene a esto. Y luego de repente, el invierno. Y claro, el marido de la cigarra estaba muy disgustado. ¿Quién era el marido de la cigarra? El marido de la cigarra, claro, estaba muy disgustado porque era un cigarro encendido.
Entonces llega la cigarra y dice, así muy cansada por la nieve, y dice, ay, por favor, hormiguita, dame algo de comer, que no tengo nada. Dice, dame pues una frutería. Dame, por ejemplo, pues un plato de caviar iraní. Y champán brut. Y entonces dice la hormiguita, dice, no, hija, no. Tú estás en Miami tocándote las narices y yo acá, no, hija, no. Demasiado. De la de... Qué feo es el desgraciado, ¿eh? Y cuando ya Barzano está dentro, que le vi a Barzano salvamente, cuando lo tengo yo por la patria, porque Gibraltar siempre será un peñón. Lo siento, pero no tengo más remedio que ponerle una multa. No tengo más remedio. Le juro, señor guardia, que en 30 años que llevo de conductor de autobuses en Londres, es la primera vez que atropello una vieja. Rozala muchas, pero atropellala la primera. ¿Cómo se puede ir a 120 llevando un autobús de viajeros en Londres por la derecha? Y es cierto, sí. Es cierto. Pero es que nunca me acuerdo que estoy en el Reino Unido, que vamos siempre por la izquierda. Como yo soy durense, hoy voy siempre por la derecha, ¿no comprende? A mí me parece que, bueno, parece que está, le ha pegado usted un pelín a la cosa del... ¿Qué dice? Écheme el aliento, a ver. A vino. Y además un vino, voy a ver. A vino tinto. Es que vengo de ver Asunción. Sí. Y ya sabe que el vino que vende Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. O sea que el vino que tiene Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color, pues tiene una cara Asunción vendiendo vino, que también es... Bueno, pues le voy a hacer la prueba del alcohol. No tengo más remedio, claro. Aquí tengo el gaitómetro. ¿El qué? Gaitómetro. Para hacerle la prueba del alcohol. La prueba del alcohol está marcado en esto, que se ve aquí claramente. Tiene, por ejemplo, aquí, piripín. Piripi, piripón. Ya es más. Aquí, ya, ciego de vino. Aquí, tuerto de vino. Que no llega a ser. Y esto tiene toda la gama. Y luego aquí tenemos la garrapata esta, que es lo que cuelga, que es el fuelle. Y hay que darle aire, claro, para ver la distancia en la que va la cosa del alcohol. Póngase esto debajo del brazo. ¿Esto es la garrapata? La garrapata, debajo del brazo. ¿Y esto qué? Ahora diga usted, como que no le importa nada, diga usted. La vida no le importa nada. ¿Cómo que no me importa? No. Que para que se infle esto, tiene usted que decir, a mí qué. Pues digo yo, a mí qué. Un momento, ahora, ¿dónde está la cosa de aquí? Esto de aquí. Ahora viene ya lo de la prueba del alcohol, que aquí va directamente ahí, por la parte de fuera. Sople usted para ver el alcoholímetro que tiene usted. ¡No puedo, oiga! ¿Pero qué le pasa ahora? ¿Por qué llora? ¡Que me entra morriña de la puta! Recuerda los pazos, los hórreos, las vieiras, los percebes y el perlujín. Pero es usted completamente tonto, y perdóneme, pero esto es una gaita escocesa, no tiene nada que ver con Galicia. Escocia, o sea, nada. Me parece que usted es un gaita. Muy bueno, muy gracioso. Gracioso este señor, ¿eh? Oye, digo yo, sí. ¿Por qué va la mitad de escocés y la mitad de guardia? Recuerdo a mis padres. Mi padre era guardia y mi otro padre era escocés. Pero usted tiene dos padres. Sí, señor. Mi madre se casó dos veces. Mi madre iba a la matracia cuando iba a la... Como no había metido nada, la había traído al lado, al apretar mucho el bocadillo se sale la morcilla del mundo. Cae para la parte de abajo, como luego lo había picado el rebote. Si la gallina va de fiesta...
Se tiene que peinar con raya en medio. Luego viene mi abuelo Samuel, picotea un poco las obras que ha habido y para enviarlo, al decirlo a esto, el salmorejo es el que se toma todo. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Me parece que el borracho es usted. ¿Cómo borracho voy a ser? Le voy a hacer yo a usted la prueba del gaitómetro, sí, hombre. Venga, coja la garrapata. Métesela ahí de brazo, amigos. ¿Y a mí qué? ¿A él qué? Ay, y ahora chupe de aquí. ¿Va a chupar aquí yo? Sí. ¿Está lleno de baba suya, tío guarro? ¿Voy a chupar aquí? ¡Eso no se hace! ¡Caja! Yo soy el marqués de Sade. Soy sádico, se me ve inmediatamente, ¿no? Y he puesto un negocio magnífico, un negocio que me parece que está muy bien, porque está Disneylandia, que es donde los niños lo pasan bien, y yo he montado Sadelandia, que es donde lo pasan mal. Montaña rusa que he montado es 12 kilómetros para arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y arriba, las vías cortadas. Se montan los niños en el cajoncito eso, y van, y hace así, ¡ay, para abajo, qué alegría! ¡Ay, para arriba, qué alegría! ¡Ay, para abajo, qué alegría! ¡Ay, para arriba, qué alegría! ¡Ay, para abajo, qué alegría! ¡Ay, para... Todos los niños van zurrados. Y luego también, tengo una cosa prevista allí, que es en donde lo tengo yo, es algodón de ese que hay, que es como de dulce, con cianuro. ¿Con cianuro? ¡Niño! Cata. Niño cata, casca. Niño cata, casca, niño cata, casca, niño cata, casca, niño cata, casca. Parece que estoy hablando en ruso, ¿verdad? Y las pulgas me caen muy mal también. Aquí tengo 200 pulgas. 100 machos y 100 hembras. El sexo de las pulgas se sabe inmediatamente, o se coge la pulga, se la mira así, y ya está. Por los zapatos. Zapato rosa, niña. Zapato azulito, niño. Bueno, pues ahora, como ya las pulgas se van a pasar todas a un lado, 100 a un lado, las hembras, y los machos 100 al otro. Vale, os tengo que decir unas cosas porque va a animarlas, ¿no? ¡Pulgas, sois unas canallas! Y cuando yo ponía estos tres ahí, os voy a... ¡Cala ya! ¡Poneros como es! ¡Poneros, cala! Me he hecho harina al pie, yo. Ya están ahí, míralas. Ya. Machos aquí a la izquierda, hembras a la derecha. ¡Anda, mira! ¡Hay tres en medio! Claro, no son machos ni hembras, pues son el... Ahí están. Ya se han arrebuñado otra vez. Mira, si vais, cuando lo veas, no sé, porque... No, ahí está. Porque hubo aconcibe, es que lo había hecho, porque el rímel no se quita de los ojos con las pelones, porque los había esforzado a ellos, y si los veis a los otros, les advierto que eso no se hace. El certificado de buena conducta, el certificado de función de tus abuelos, lo de las latas de sardinas, sí, está todo perfecto aquí. A ver, pero si le falta el sello. ¿Qué sello? El sello, que tiene que ir aquí. A ver, si es que este sello no marca, mira. No marca. Ya, pero es que yo sin sello no te lo puedo firmar, perdona, ¿eh? Pero si es que yo he venido con esto para pedir uno nuevo. Sí, bueno, eso no es paparrucha, yo estoy trabajando. No me cabrees, ¿eh? ¡No me cabrees, eh! Que yo estoy harto ya de la burocracia y del papeleo. Y cuando yo me desespero, porque me desespero... Ahora voy a entrar yo también. De las cenas, de las meriendas que están, de la gente, las sepulturas están llenas porque vinieron después. Esto es bonito, sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¡Que me desespero! Todo tiene que ver. No es a humo de paja lo que hablo. Cuando tú envías cenados a ellos, coges los pimientos, se pelan por fuera. Yo también sé indignarme. Se fuera por fuera, pues, el horro, porque lo había cogido a ellos, y si el gancho está doblado, la trucha no entra. O me vas a decir que sí. A ver si no hurgamos, ¿eh? No hurgamos que yo salga. Hombre, yo lo prefiero descafeinado, pero... esto no pinta, que es que no pinta. Y yo no puedo estampar este sello para pedir otro nuevo porque no pinta. Es que soy tonto. ¿Eh? Lo habías hecho sello, porque tú estás y dices...
¡No! Y arranca los pelos del pecho, claro. Y a mí me pasa también. O sea, que no creas que por venir el primero, que porque no has llegado, luego pasa el taxi en la puerta porque tú quieras. ¿A él? A ella. Vamos a ponernos en nuestro puesto, ¿eh? A ponernos ya. No te entiendo, compañero. No te entiendo. No le entiendo, hombre. No le entiendo. No. Oye, no te vayas, no. Que si arrieritos somos y en el camino nos sentaremos. No. ¿Cómo?